Muy buenos días, amigos. Aquí andamos en esta aventura, nueva aventura. Andamos al lado de aquí de los amigos y compañeros del Club Aventuras en Chihuahua. Andamos en una zona, en una mina abandonada. Esto era un pueblo. Este pueblo, cuando la mina por alguna razón cerró, pues todo lo que son las casas de los trabajadores las derribó, para que los trabajadores pues ya se fueran de las tierras de la mina, ¿verdad? Entonces nos dieron el permiso aquí de ingresar y pues vamos a darle, ¿verdad? No hay ruina en pie, no hay ninguna ruina en pie, todo está pues los adobes tirados, pero aquí vamos a tratar de buscar algunas piezas. Ahorita vamos aquí con los compañeros a ver cómo andan. Y vamos a esta aventura. Acompáñenos en esta aventura. Una aventura más. Continuamos. Tengo en mi mente un corrido. Nos falta un... Miren nomás. Un lamin on. Bueno, aquí lo echamos para descontaminar el ambiente. Continuamos. Miren, compañeros, lo que acabamos de encontrar. Una armónica. Armónica. Bueno, lo que queda de ella, ¿verdad? La lengüeta de una armónica. Muy bien. ¿Qué andamos? Vamos a tapar el hoyo. Continuamos. Bueno, compañeros, pues aquí nos está dando un tono bueno, miren. Ya lo escarbé. Nomás que no se los grabé desde el principio. Ya le empecé a dar. Miren, ya salió la motivación del día. La motivación del día, compañeros. Miren nomás. Y una clásica Josefita que no falta. Josefa del 69, 5 centavos Josefa. Bueno, pues moneda es moneda, muy buen conservada. Continuamos. Buen día. Bueno, amigos, pues ya vimos que es una zona buena. Como les comentaba, bueno, por allá anda la compañera Nancy. Acá anda el compañero Jorge. Anda de minero el compañero Jorge. Y esto es lo que era la mina. Y aquí en esta parte de aquí pues es lo que eran las casas, ¿verdad? Que ya, como ustedes pueden ver, pues ya no hay nada, ni ruinas en pie, ese adobe destruido. Pero pues aquí es donde quedaron los objetivos a los cuales venimos a sacar. Todo esto es una explanada muy grande y pues vamos a darle. Es parte de los hallazgos. Miren, ahí hay una como una del sheriff. Aquí tenemos algunos casquillos. Cabe destacar que tenemos un casquillo que trae una fecha que no es, ¿verdad? No es de la fecha, quizás ahí mal troquelado. Pero dice 1824, 1824, dice ahí, si lo alcanzan a apreciar. No corresponde, ¿verdad? Estos casquillos no son de esas fechas, más sin embargo trae ese número grabado. Bueno, aquí tenemos, miren, lo que es de parte de una armónica. Dice Made in Germany y lo dice armónica en la parte de arriba.
Muy padre. Y luego pues aquí yo creo que el complemento, ¿no? La armónica, la lengüeta, algunos casquillos, automóvil. Y luego aquí pues unas moneditas, esta de 5 centavos. Es de la revolución constitucionalista, dice Josefa. Casi era moneda. Y luego una monedita del elotito que le llamamos aquí. Aquí un monito de plomo, botones, más casquillos, bisagras, fierros y más fierros y pues más casquillos. Esto es parte de los hallazgos del día de hoy. Bueno, pues con este video nos despedimos, compañeros. Aquí, ¿cómo le fue, Nancy? Muy bien, mucho calor. Mucho calor. Muy bien. Sacó una monedita. Una monedita. Ándale, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Jorge, ¿cómo estuvo el día? Excelente, asoleado. Caminamos bien, estuvo suave. Qué bueno, me da mucho gusto. Martín, ¿cómo le fue? También, excelente. Mucho calor también, pero nos la pasamos bien. Eso. Sacó su soldadito, ¿verdad? Soldadito de plomo, la armónica. Eso, muchas felicidades. Bueno, pues con esto nos despedimos. Ahí hubo pocos hallazgos. Muy, muy a gusto nos la pasamos el día de hoy. Caminamos muy suave. Y vamos a tener una segunda visita a esta, lo que es esta mina. Ya que hay un pueblo también más para allá. Allá donde ven aquellos cerros. Atrás de esos cerros hay un pueblo que vamos a ir a visitar próximamente, en la próxima aventura. Síganos, denos like y pues aquí andamos para la siguiente aventura. Continuamos.